Yeah, we are just getting started. Mighty Mouth to pump it up. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Hemos vuelto al capítulo número 12 de Majimasita y Inumakun. Menos mal que no acaba. Como sabéis, Majimasita y Inumakun va a tener 24 capítulos, con lo cual este va a ser como un cierre del primer capítulo, a menos que... Dime que no se va a dividir en dos temporadas como va a hacer No Guns Life. Por favor. Vale, 23 capítulos va a tener. Ok. Dime que no va a tener división. Por favor. Vale, pues sí, se va a dividir en... Vale. No, o sea que va a ser seguido. A ver, 20 de marzo. Espera. Un momento. 11. 11. Espérate, me acabo de dar una embolia cerebral. Vale, 12. Perdón. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, o sea que en marzo acaba, y tiene razón, entonces va a ser seguido, vale, me había rayado, de repente me ha dicho a la mente, oye, esto no concuerda. Ok. Yogaishimasta. En fin. En el episodio 11, pues fueron los familiares, aparece un nuevo sensei, bueno, sensei, un sensei retrasado por lo que parece ser, porque ese sensei iba a aparecer en el inicio de la ceremonia, pero por estar tan concentrado en sus clases, al final llega tarde. Flipáis, ¿eh? Pero las plazas no pueden llegar tarde, ¿quién ha dicho que no? En fin. Gracioso, después fueron pruebas con los familiares, fue súper gracioso, pues en sí. Y también la chica rubita. Que en el modo chibi antes del avance dice, voy a acercar a Kaigo Sensei a la base. Como es su ¿cómo se llama? Su familiar. Voy a acercar así, nos encariñaremos más Iruma y yo. Y salió mal, ¿vale? Quedó en coma 3 horas. No, a ver, ¿cómo no? Pero quedó inconsciente 3 horas. Pobrecito. En fin. Bueno, el familiar esto fue bastante bien. Al final, Kalego empieza a entender un poco las intenciones de Iruma, lo que quiere hacer y cómo quiere defender su estilo. O sea, que para que lo ha comprendido literalmente ahora mismo lo que quiere Iruma. Y lo ha captado muy bien, porque lo ha defendido Kalego a Iruma, lo cual está bastante bien. Vamos a ver el avance. Vale, un montón de locuelos aquí. La verdad, aquí va a haber una prueba de reclutamiento de miembros y va a ser como cuando hay clubes en Japón y empiezan a reclutar a los senpais, pues igual aquí. Pero con demonios. Los Batoras son como clubes. Eso, Batora. Nunca antes me esforcé con amigos para cumplir un objetivo. Aquí Clara está corriendo para que se una. Los clubes, imagino. Iruma, ¿qué le ha pasado? ¿Está siendo controlado por algo? ¿Qué ha petado? Ahora. Asustado a Iruma. Me voy a poder probar cosas nuevas. Vale, aquí vamos a Azazel. Siempre se me ve su nombre. Además, Azazel, no sé por qué. Me acuerdo más ese nombre que el otro. Era...
Se me ha olvidado. Lo que no entiendo es. A ver, esto tengo una duda. Y lo mismo me lo resolveréis o no me lo resolveréis, quién sabe. Pero ¿por qué ella Azel no tiene cola de demonio y las demás sí tienen? Todas las demás chicas sí tienen cola de demonio, menos algunas, que otras no son demonios, obviamente. Son monstruos. A ver, puede ser aquí una. A ver, tiene pinta de demonio, pero a veces puede ser un elfo. Un elfo, un elfo furrito. A ver, por esto no parece un demonio, parece un furrito. A mí no me contéis historias. Aquí están reclutando los galegos. Próximamente la caza de novatos. Hay todo tipo de batola. Ese parece divertido. Y este también. Come on, schoolers. Batola estudia los pactos. Aquí está el calego, por cierto. Bueno, lo de los clubes pinta bastante bien, lo de artefactos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Iruma, al ser humano, pues puede fabricar cualquier cosa, conoce. Ya hemos visto, doctor, esto, no hemos visto un montón de animes que van de otro mundo a crear sus cosas. Mírese usted un Suki cómo crea sus cosas. En fin. Así que pues nada más. Espero que este no sea el último capítulo del juego, porque si no me va a cabrear. Y diría, mierda, me voy a socorrer un poco más. Lo mismo me pasó con Chubio Katsuo, que pensé que iba a haber 12 y al fin hubo 11. Pero en fin. Aquí pone que hasta marzo va a acabar, así que me concuerda que sea seguido este anime y no haya parón. Así que nada más, yo aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima.